Grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, señor conselleiro. Acabo de escoitalo e, bueno, se nota que temos a volta da esquina as eleccións, non? Estamos escoitando fermosas frases que máis semellan eslogans, non? Publicitarios, para atraer un pouco a atención como se foran rótulos ou luminosos, non? Destas tendas, para ver o lonxe, para poder ver un escaparate, pero que non nos deixan ver o contido. Vostede saberá, seguramente, que a súa consellería traballa con material moi sensível, non? E agora, a Xunta quere facer unha gran carreira porque non tratou co debido xeito a todas as persoas e colectivos que se atopan dentro das áreas que engloba a súa consellería. Galiza, que é unha terra que está desolada, non? Pola crise económica, polo avellentamento, pola fuxida das persoas novas buscando traballo, por non ofrecer calidade a outras xeracións que nacen e onde deixamos a máis de medio país esmorecendo ata quedar deserto. E así falamos de grandes actuacións, non? Cando imos aproximándonos á liña de meta, porque hai que lucirse, non? Cando ata este momento negamos os dereitos. Hai piares sociais que non se deben tocar e se deben preservar, sobre todo en épocas de crise, máis alá, máis parece que eso non interesa, non? O único demostrável é que cada día se agudiza máis a diferenza social de clases. E eso sí, agora escoitei moitas veces repetir a palabra colaboración e cooperación. Evidentemente, hai que traballar de conxunto con todas as consellerías, non? Para poder solucionar os grandes problemas estruturais, pois senón non vai a ser nada. E agora sí, vamos a botar a casa pola fiestra, cun aumento de orzamento, non? Vostede, cando chegou a consellería, prometeu que iba a aumentar un 12% con respecto ao anterior exercicio, non? Que, bueno, vai un pouco para impulsar o tema demográfico, non? Ese gran problema, as accións para a xuventude, a terceira idade e a cohesión social e territorial. E vemos, non, que a tasa de risco de pobreza ou exclusión social no 2014 está en torno a uns 23,8%, non, que sería máis de 600.000 persoas. E, por outro lado, Galiza ten un 3,5% da súa poboación en situación de pobreza severa, que veñen a ser case 100.000 persoas. Todos estos datos, non, que foron dados, como mencionou vostede, pola Rede Galega contra a Pobreza. Mas non podemos, vostedes só ofrecen caridade, non? Hai que buscar unha inclusión social. E xa non contemos aquelas persoas que se atopan sin teito. E ante este panorama sí que resulta demasiado molesto e escandaloso saber que existen leis que non se cumpren ou que a outras le falta un decreto, non, para poder desenvolvelas aceitadamente. Sexa a lei, lei 10/2013, non, de inclusión social, que ten eivas, non, sobre todo referente a ou das melloras da Risga, ou tamén ahora estamos con modificación da Lei de Servicios Sociais de Galiza. E sí, vamos a xilizar as actuacións caro electorado, non? Para traballar, como dixen antes, nesta recta final. Temos que atallar as situacións de pobreza e exclusión social, non? E efectivamente, agora traballan en conxunto con outras administracións. Iba sendo hora. E sí, temos un gran problema, non? Unha urxencia para revitalizar a nosa demografía. Si queremos, e parece ser que, bueno, nos dan solucións puntuais, que si bonos conciliación, que si cheque bebé, non? Que é unha medida moi electoralista, non? Isto aparece e desaparece como Guadiana. Moita burocracia, non? Tamén para cansar a xente. Se debemos atopar medidas que sean un nexo de unión, non? Para mellorar a calidad de vida das persoas, non? Para ofrecer vida en Galiza. E ahora sí, tamén nos van a aumentar as plazas de garderías. E si comprobamos, non, a fenda que está a provocar a crise económica, a perda do traballo, a capacidade adquisitiva, os desafiuzamentos, e sempre falamos dos maiores, pero nunca falamos dos nenos e das nenas. Agora parece que sí, non? Yo temos que lembrar constantemente. E xa non falemos daqueles menores e menoras que teñen problemas con discapacidade, non? Temos que ofrecerles un futuro digno. E moitas veces quedan relegados, non, nas súas casas ou incluso saen da súa casa, non, por falta de recursos e deberían levar unha vida como nenas e nenos que son. Estamos a ver que en Galiza a desigualdade, non, aumentou un punto máis que a media estatal. O conxunto do Estado se sitúa nos últimos países na media europea. E despois, por outro lado, ata este momento, moito do peso social en axuda quedou para colectivos, plataformas, incluso ONGs. Deixando, digamos,
o deber, ¿no? O librando do deber o que a propia administración. Y también falamos dos expedientes, ¿no? De desprotección infantil que se abren en Galiza, ¿no? Actualmente hay preto de 40.000. 2.000 menores están en este momento bajo amparo de Xunta, que muchos se podrían evitar. 2.200 en centros de acogida y otros 1.000 están en situación de acogimiento. Sí decir que Xunta recortó un 17% en el presupuesto destinado a centros de reeducación a menores en A Coruña, o un 19% en aquellos centros de intervención educativa en medio abierto, que son imposibles a gestión por entidades sin ánimo de lucro. También decir que esto no es un país para mocidades, ¿no? Por distintas causas emigran. Y esto lastra, ¿no? a sociedade galega, xunto o feito da baixa natalidade, ¿no? Que xunto a migración son un dos grandes problemas que ten tamén esta terra, e o alarmante envellecemento da poboación. Sí me gustaría saber qué medidas voy a tomar, ¿no? Para evitar o gran desequilibrio territorial, ¿no? Tendo en conta que o 70% da poboación galega vive en 100 concellos, en 56 concellos concretamente. A Galiza rural morre, ¿no? Por la reducción y eliminación de los servicios sociales, que ahora mismo nos presenta, ¿no? De un xeito apresurado a dar medidas, ¿no? Pero aparte de crear guarderías, ¿qué servicios ofrece, ¿no? A toda esta gente? ¿Qué servicios ofrece? Y bueno, evidentemente esto no se soluciona con políticas de autobombo. Y también, por otro lado, nos ofrece que, una inversión de más de 300 millones en dependencia, ¿no? Y es increíble, ¿no?, que la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que cumplió 9 años y que fue morrendo por inanición, o poco de ponerse en marcha, ¿no? Primero a crisis económica, reducciones drásticas de presupuesto, recortes, a implantación de copago, poca eficiencia en la valoración de grado de dependencia y en la ejecución de la misma. Parece que no han llegado en las personas dependientes, o mejor ahora sí llegado un poco, ¿no?, de cara a galería. Gente con discapacidad y gente mayor principalmente, ¿no? Tenemos un gran problema. O 20% de la población es mayor de 65 años, que son más de medio millón de habitantes, y un 8,7% mayor de 75 años. ¿Sabe usted que Galicia ocupa uno de los últimos puestos del Estado español en servicios y plazas para atender a esas personas mayores? Falamos de una media galega de 88,60 euros frente a media estatal de 104,49. También, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de Galicia, no aprobaría dependencia. Y un dos motivos por los que no aprueba es por los 24% de dependientes que están pendientes de recibir la propia prestación, que es la segunda comunidad con más personas que están en listas de agarda. Y también el número de dependientes graves, ¿no?, que cae sobre un 7,3 con respecto, bueno, sobre todo por las muertes y endurecimiento de los baremos, ¿no? Y estamos, como siempre, a cola del Estado. Y bueno, también hablar de la media, ¿no?, para dar este tipo de ayudas de un 210 días. Es un dos grandes eivas, ¿no?, que é a poca asileza administrativa que existe. Y xa por no falar dos sistemas de copago, ¿no?, que vuelven otra vez un poco os roles de que sexan os mayores cuidados na casa, ¿no? Por otro lado, también el propio comité de entidades que representan a las personas con discapacidad en Galiza, ¿no?, también fala do copago, ¿no?, que se pretende una excepción a quien perciba menos de 2,5 o indicador público de renta de efectos múltiples. O actual sistema de copago en dependencia llevó a miles de personas a una situación extrema, que fueron expulsadas del sistema, que les impedió ejercer los propios derechos sociales. Pues ninguém debe quedar fuera, ¿no?, por no disponer de recursos. Y bueno, y también, bueno, a última, ¿no?, porque siempre ustedes fan soluciones muy novidosas y, como digo, muy todo de propaganda. Nos ensinaban, como decía antes, o cheque de bebé y otra serie de primas, ¿no? Incluso ahora se nos ofrece, ¿no?, que me parece bien, ¿no?, incluso asiliza muchas cosas, que a tarjeta acreditativa dos grados de discapacidad, que, por cierto, como siempre, vamos a cola do Estado. Vamos a ser de las últimas comunidades. De hecho, se ha aplicado, creo, un 14, ¿no?, de las 7 que somos. Y bueno, fundamentalmente son estas cosas que he bastante, pero bueno, hay otros matices que voy a dejar para la segunda ronda. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Rodríguez. Grupo